siguiendo la esperanza, un camino largo por hacer y andar. Y se escoge las hojas de la canción, se las coge. Pues mirad, mirad, John Depp ha metido esto aquí. Esto es el fruto de la carne. Es como una vaina de alubia y dentro tiene como unas semillitas. Esto es el fruto de la carne. Están sueltas dentro. ¿De acuerdo? Bueno, pues esos son los árboles. Vas a ir leyendo a verrugas. Fuerte, ¿eh? Que pegamos. Los árboles nos proporcionan oxígeno, madera, sombra, fresca, alegría y movimiento, y también canto y cobijo con sus canciones y los pájaros. Nosotros, como amigos, a ver, chicas, ¿cuál es el campo cultivado, Lucas? Este. Muy bien. Chocos muchas veces también crecen silvestres, porque es muy fácil. ¿Quién lo sabe? Porque no está su madre para preguntarle cuándo nacieron, ¿no? Pues para saber cuántos, cómo se calcula los años que tienen los árboles, los árboles tienen como circulitos. Hay que contar. Entonces, cada uno de estos circulitos es un año. Cada año el árbol va creciendo un circulito. Claro, unas veces es más estrecho que otras. ¿Por qué? Pues depende de si llueve mucho o no llueve. Si llueve mucho, se alimenta bien y crece un poco más el anillo, que se llama. Tiene como anillos. Si no llueve mucho, pues el árbol no puede desarrollarse. Y contando los anillos que tiene, podemos descubrir los años que tiene el árbol. ¿De acuerdo? Y ahora, como lo ha traído Yonder, se lo vamos a dar a Yonder. Se lo va a llevar a casa en la mochila, y le vamos a meter también un árbol entero. Marcelo, los palos no, ¿eh? Ay, por favor. Muy bien.
¡Madre mía! Fallecemos buscando la esperanza, un camino largo por hacer y andar.